Mira, quería mencionar algo respecto al Día del Abogado, porque tiene que ver con esa diferencia que mencionabas entre la abogacía pública y la abogacía privada. Se celebra el Día del Abogado por Juan Bautista Alberdi, ¿no? Entonces ya lo sabemos. Esa es la mirada institucional de la Argentina y sin duda Alberdi es uno de los grandes juristas que tiene la Argentina. Pero también está lo que otros también celebran en muchas universidades, que es el Día del Abogado Militante, que se celebra o se recuerda en homenaje a otro abogado, también muy importante para los que estamos comprometidos con los derechos humanos y las políticas de memoria, verdad y justicia, que fue Rodolfo Ortega Peña, que fue asesinado ya en los inicios de la última dictadura cívico-militar. Y lo digo porque vos preguntás cuál es la diferencia entre la abogacía pública y la privada. La Claro. pregunta es brillante y nosotros debemos hacer conferencias que remarquen este punto. ¿Qué es la abogacía pública? La abogacía pública está vinculada a los valores colectivos y a la mirada tradicional de lo que debe hacer un abogado. El abogado, como el médico, cuando se recibe, el médico jura defender la vida, el abogado jura defender la justicia. Lo que la enorme mayoría de ciudadanos sabe y ve a diario es que eso no sucede. Tenemos un montón de abogados, tanto en el Estado como en el sector privado, y lo único que prolifera o lo que más prolifera en nuestros países es la desigualdad, la inequidad, la injusticia, la marginalidad. Se supone que la abogacía pública demanda, es el compromiso interno de cada abogado por empezar a revertir desde el derecho esa realidad que nos toca, con buena voluntad y con trabajo conjunto. En general, es sinónimo, se asocia a la abogacía del Estado, y eso ya se vincula más profesionalmente a mi órbita de trabajo, que es la Escuela de Cuerpo de Abogados del Estado de la Nación, que está en la órbita de la Procuración del Tesoro. La escuela está orientada a capacitar y a dotar de herramientas a los abogados y abogadas del Cuerpo de Abogados del Estado, que son aquellos Claro. que ya forman parte de las direcciones jurídicas nacionales. Cuando hablamos de abogacía pública, estamos hablando de dotar de herramientas a esos abogados que ya están o que quieren ingresar al Cuerpo de Abogados del Estado para que hagan mejor su trabajo, que es en beneficio de todos nosotros. Y eso está tanto a nivel nacional, que es la órbita que nos corresponde a nosotros, como a nivel provincial. En definitiva, son diferencias de grado porque el interés público es uno solo. Claro. No hay contradicción entre el interés público de una provincia y el interés público de la nación. Trabajan articuladamente y por eso nosotros estamos acá.